En la actualidad, los grandes datos son el recurso más importante de las organizaciones. En esta era digital, necesitamos líderes que sean capaces de interpretar la información para fines estratégicos y en la toma de decisiones. Soy Carlos Polanco y estoy en la Universidad ICESI. Y hoy quiero invitarte a que aceleres tu proyección laboral, a que seas especialista ICESI. Hoy te hablaré acerca de la especialización en analítica de datos aplicada a los negocios. Me encuentro precisamente con Daniela Estrada, la coordinadora académica del programa, quien nos contará todo acerca de esta especialización y aclarará todas las dudas que puedas tener para que seas especialista ICESI. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Bien, muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y Webinar. Ahí hay muchas personas que están interesadas en tu especialización. Contémosles en qué consiste la especialización en analítica aplicada a los negocios. Bueno, la especialización en analítica aplicada a los negocios lo que trata es de una educación formal donde queremos enseñarle a las personas los elementos básicos de la toma de analítica, ¿sí? Para que ellos puedan tomar mejores decisiones en sus organizaciones. Lo que hemos detectado es que, si bien hay muchas personas que están aprendiendo sobre las técnicas, ¿sí? Y que pueden implementarlas, hay una dificultad en las organizaciones para identificar oportunidades, ¿sí? Donde se puedan aplicar, después para comunicar los resultados, si no hay una conexión entre diferentes áreas de la organización. Entonces, justamente lo que quisimos hacer a través de la especialización es enfocarnos en esos puntos, donde las personas puedan desarrollar esas competencias para interpretar los datos, para comunicar esos resultados y vender esas ideas dentro de las organizaciones, que hemos encontrado que eso es a veces un obstáculo al interior. Daniela, cuando me hablas de datos, de grandes datos, de analítica, pues la verdad a mí me parece un tema muy interesante, me parece un tema sobre todo muy actual, y me gustaría que le contáramos a las personas que nos están viendo en qué consiste la analítica, o sea, de qué se trata y por qué se ha vuelto tan importante para las empresas. Vale, bueno, la analítica consiste en la parte del análisis cuantitativo utilizando métodos matemáticos y estadísticos para poder analizar los datos, ¿de acuerdo? Pero digamos que hay un proceso de análisis y hay otro proceso de interpretación de los resultados. Dentro de la especialización nosotros nos enfocamos en que las personas conozcan esas diferentes técnicas, pero sobre todo es en que sepan cómo interpretarlas, o sea, esa técnica para qué me podría servir al interior de la organización, ya sea para solucionar problemas o para identificar oportunidades de mejora. Y la analítica se ha vuelto un tema muy importante por varias razones. Uno de ellos es, como lo dices, cada vez hay más datos en las organizaciones, eso no sucedía antes, los datos se están duplicando a nivel mundial en menos de 5 años, y eso es por una parte, ahora tenemos los datos que son estructurados, que generalmente son las tablas de Excel que guardamos en las organizaciones, pero ahora hay un conjunto de datos muy rico que tiene que ver, por ejemplo, con los mensajes de voz, los videos, los me gusta en Facebook, los chats y todos estos, y ya hay técnicas para analizar esos datos. Entonces, si bien el aumento de datos es importante, si no hubiéramos conseguido también toda esa parte tecnológica para procesar, para almacenar esos datos, de pronto la analítica no tendría ese boom que tiene en este momento. Entonces, una vez juntamos los datos, la tecnología y el conocimiento para procesar esos datos, entonces obtenemos son resultados cuantitativos que apoyan la toma de decisiones, porque lo que veíamos y todavía sucede y pues es normal, es que muchas organizaciones decisiones importantes como cuánto producir, a quién vender, el riesgo de un cliente, se toman en la experiencia que tiene por ejemplo un vendedor o el gerente, y esas cosas, esos elementos nosotros los seguimos valorando, pero lo que decimos es en la analítica de datos le da un soporte, complementa la intuición que tiene el gerente. Sí, le da más solidez a los argumentos para la toma de decisiones. Ok. Daniela, contémosle a la audiencia que nos está viendo si es necesario ser ingeniero para entender algunos temas de la especialización. No es necesario ser ingeniero. De hecho, en esta cohorte nosotros tenemos comunicadores sociales, mercadólogos, administradores de empresas, economistas. Solamente tenemos un ingeniero en este momento.
La especialización está pensada para que cualquier profesional, mejor dicho, de cualquier disciplina, puedan venir y asistir a nuestras clases y entender los temas. Bueno, ahora que hablas de los profesionales que tienen en la cohorte en este momento, la verdad pienso, ¿a qué profesionales está dirigida? Pues porque me dijiste varios como de carreras bien diferentes. Sí, pues es que en la, o sea, en todas partes hay datos. Dado que en todas partes hay datos, nosotros podemos recibir personas de cualquier área, desde la salud, producción, comercial. Lo importante, digamos que la especialización está dirigida es hacia un nivel más gerencial. Entonces, en ese caso podría estar dirigida, por ejemplo, coordinadores, líderes, jefes, gerentes, ¿sí? O personas que se proyecten en un mediano o corto plazo a ocupar esos cargos, ¿sí? Entonces, la idea sobre todo es de una persona que tenga un contacto con los datos o que haya tenido un contacto con los datos, ya sea directamente porque los manipula y quiere llegar a un puesto más alto de dirección y de toma de decisiones, o una persona que ya esté en ese cargo y se ha dado cuenta de que necesita unas competencias para comunicar lo que su grupo está alcanzando y vendérselas a la alta gerencia. Cuéntanos acerca del plan de estudio de la especialización y qué tipo de industrias requieren a los especialistas en analítica de datos aplicada a los negocios. Vale, bueno, pues el plan de estudios, nosotros tenemos dos semestres, dura dos semestres, cada semestre tiene alrededor de 5 o 6 materias. En el primer semestre vemos los elementos básicos, entonces ahí sí tenemos un elemento de estadística fuerte, porque necesitamos que las bases estén claras en nuestros estudiantes. Entonces tenemos estadística descriptiva, gestión de datos, analítica de los negocios, modelos de estadística inferencial, algoritmos e inteligencia artificial y un trabajo de aplicación. Este trabajo de aplicación, que se demora 2 semestres, tiene 2 variantes, que eso es algo que puede ser importante. Una es, puede ser que la persona, si bien ocupa un cargo ya de toma de decisiones, nunca le ha tocado preguntarse como de los datos, correr modelos, limpiarlos, y quiere tener toda esa experiencia para tener una visión más integral de qué es lo que está sucediendo en su equipo cuando manipula esos datos. Entonces tenemos esa versión y tenemos la otra versión. Adicionalmente, en el segundo semestre ven materias como inteligencia de los negocios, ven la parte de la ética, ¿sí? El uso de la información, tenemos que tener mucho cuidado cómo utilizamos los datos. Ven también visualización y comunicación de los resultados. Ahí nos apoyan profesores que son especializados en toda la parte del lenguaje corporal, de cómo se deben vender las ideas correctamente. Y tenemos unas electivas en analítica aplicada a diferentes campos, como lo son el mercadeo, finanzas, logística, salud. Pues digamos que este abanico de electivas, justamente lo que está tratando de responder es que vamos a tener profesionales que vienen de diferentes campos. Ok, Daniela, sé que como yo, que me apasiona mucho el tema, hay muchas personas que nos están viendo que van a tomar la decisión ya de inscribirse en la especialización. ¿Qué requisitos hay? ¿Qué requisitos les decimos a esas personas que quieren inscribirse ya? Bueno, lo importante es que se inscriban en la página. Sí, en la página dicesi.edu.co, busquen la parte de especializaciones. Ese tiene un costo, la inscripción general, y adicional a eso les van a pedir que suban unos documentos. ¿Documentos como cuáles? Por ejemplo, la fotocopia de la cédula, la fotocopia del carnet de la EPS, las fotocopias de sus títulos de pregrado y si tienen algún posgrado, las notas. Si ustedes si fueron estudiantes de la universidad dicesi, no es necesario que anexen las notas, eso ya lo hacemos internamente. Y posterior a esos documentos, nosotros vamos a tener una entrevista en las primeras 2 semanas de diciembre con las personas que ya hayan culminado todo ese elemento. En esa entrevista nosotros previamente pues evaluamos cuál es la experiencia laboral que tiene el individuo y cuáles son sus estudios. En la entrevista lo que queremos es conocerlos, saber qué hacen, cómo la especialización les podría servir. Después nos reunimos en un comité y tomamos la decisión para las personas que se inscribirían finalmente para la cohorte del 2019. Daniela, ¿y cuáles son los horarios de clase? Bueno, los horarios de clase son viernes de 6 a 10,
y sábados de 9 a 1 p.m. Adicional a eso, tenemos la clase de algoritmos e inteligencia artificial. Esas de una vez por condiciones del trabajo del profesor. Tenemos las clases, son los sábados de 9 a 4 o 5 de la tarde. Sí, son más de las 4 horas. Pero lo bueno es que si bien el sábado es más largo, el viernes no tendrían clase. Y adicional a eso, el trabajo de aplicación son los miércoles y son 4 miércoles en todo el semestre. Daniela, ¿y qué precio tiene la especialización? La especialización tiene un valor de 9.100.000 pesos. ¿Por semestre? Por semestre. Ok. Daniela, ¿cuándo conviene hacer una especialización en analítica y cuándo conviene hacer una maestría? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Que nos las han hecho varias personas y todo radica en tú qué quieres hacer, cómo te proyectas y qué estás haciendo en tu trabajo actualmente. Entonces, si tu gusto es, yo quiero maciar los datos, aprender las técnicas, aprender R, aprender Python, entonces en ese sentido yo te recomiendo que hagas la maestría. Pero si tú en cambio lo que quieres es más, yo quiero tener ese abanico de herramientas, conocer cuál es, pero yo no me voy a sentar a limpiar los datos, a ver cuál es el mejor modelo, a cambiar los parámetros, sino que lo que voy a recibir es esa salida de ese modelo y lo que tengo que hacer es interpretar esa información y poder comunicarla, entonces yo debería hacer la especialización. Ok, me queda supremamente claro. Te quiero hacer una pregunta final que parece muy importante. ¿Por qué estudiar en ICESI? ¿Cuál es la razón? ¿Qué le dices a las personas que nos están viendo para que estudien en ICESI? Bueno, hay varias razones para estudiar en ICESI. Una de ellas es que esta especialización es la única que se ofrece en el occidente colombiano. De esas características, ya hay otras ofertas orientadas al tema de analítica, pero es más desde el operativo, desde el hacer. Nosotros lo que estamos haciendo es más desde el pensamiento crítico y estratégico. Entonces, esa es una diferencia fundamental con otras opciones que pueden encontrar en el mercado. En segundo lugar, tenemos profesores. Nuestros profesores están, pues hemos tratado de traer gente de afuera, ya sea afuera de Cali o en el sector privado, que tienen ese día a día en el contexto de que tienen que tomar decisiones a partir de los datos. No están maciando los datos, conocen todo el proceso, pero sobre todo se enfocan en cómo tomar decisiones. Entonces creo que eso es algo que también nos diferencia de otros programas. La calidad de los profesores es excelente y pues eso esperamos en la especialización en analítica aplicada a los negocios.